Hola mis amigos y amigas de verplanos.com, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero sinceramente que se encuentren muy bien. Gracias por venir a ver el video de este nuevo plano de casa que voy a compartir con usted. En esta ocasión les traigo un plano de casa que hace caso a la encuesta en la que ustedes me hicieron saber a través de sus votos que querían un plano de casa pequeño, de entre 50 y 100 metros cuadrados, por lo cual les traigo un plano de casa con esas características. El plano de hoy es el diseño de una vivienda económica de carácter social con medidas ajustadas y que no supera los 55 metros cuadrados. Antes de seguir, me gustaría recordarle, como siempre lo hago, que este plano de casa se lo voy a compartir en DWG y PDF para que usted lo pueda tener. También, antes de continuar, me gustaría darle las gracias a todas esas personas que se han suscrito al canal. Me genera mucha alegría poder ayudarles con ideas de diseños de casas e inspirar su creatividad. Ahora bien, si usted no está suscrito o suscrita al canal y quiere recibir todos los planos de casas que voy compartiendo, como este que vamos a ver enseguida y otros tantos más, suscríbase. Puede hacerlo si gusta. Es totalmente gratis y así se enterará cuando publique un nuevo video que contiene siempre un nuevo plano de casa que comparto con usted. Ahora sin más, mejor vamos a ver este plano de casa económico en detalle a continuación. ¡Acompáñeme! Bien, muchas gracias por quedarse a ver el video de este plano de casa y a escuchar el comentario al respecto. Como les decía al principio, esta vivienda tiene unas medidas generales de aproximadamente unos 6 metros de frente por unos 9 o 10 metros de largo, si usted considera también los aleros. La superficie edificada es de alrededor de 51 metros cuadrados y en su interior tenemos 3 dormitorios, cocina, comedor, sala y un cuarto de baño completo. ¿Qué le parece si vamos a ver una vista en planta para entender mejor la distribución de sus espacios interiores? ¡Vamos a ver! ¡Listo! Ahora podemos apreciar de mejor forma la distribución de sus espacios y ambientes interiores. El acceso principal de esta acogedora vivienda económica se encuentra por acá, y este acceso nos lleva directo a los ambientes sociales, primero la sala de estar y luego el comedor. Ambos ambientes comparten espacio, pero se logra diferenciar claramente qué espacio ocupa cada cual. Un poco más atrás y separada por un muro, tenemos la cocina, la que permite su total equipamiento y además tiene una salida hacia el costado de la vivienda que da directo al patio, pero mejor aún, da directo a un lavadero. En cuanto a los servicios higiénicos, esta vivienda económica y social cuenta tan solo con un cuarto de baño completo para toda la vivienda, de medidas cómodas y precisas para su uso. El resto de los ambientes se componen por los dormitorios, que en total esta vivienda cuenta con 3. El principal sería esta habitación de acá, ya que es la más espaciosa y cabe de buena forma una cama de 2 plazas y además tiene closet empotrado en el muro. ¿Qué le parece este plano de casa? Si le gustó, no olvide dejar un me gusta al video. Y si tiene alguna opinión, también puede dejarla más abajo en la caja de comentarios. Siempre con respeto serán bienvenidas todas las opiniones. Pues bien, ahora le recuerdo que este plano de casa se lo voy a compartir en DWG para AutoCAD de la versión 2007 en adelante y también en PDF, que puede bajar gratis a través de un enlace que voy a dejar en la descripción de este video y también en el primer comentario fijado. Ahora yo me despido, esperando haberle ayudado y que le haya gustado este plano de casa. No olvide suscribirse si no está suscrito o suscrita al canal para que pueda recibir todos los planos de casas que voy compartiendo. Lo dejo con un recorrido por el interior de la vivienda por si gusta quedarse a verlo para que entienda de mejor manera la distribución de este plano de casa. Le mando un saludo afectuoso a través de su pantalla. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! We'll be right back.